3 de noviembre de 2013. Hace casi un mes que no le he vuelto a dirigir la palabra a Toby, tal vez ya se ha ido del pueblo. Es curioso, ya no siento más ira contra él, ahora simplemente lo he olvidado, como si nunca hubiese existido, la voz tampoco ha vuelto. Me siento muy bien, pareciera como si mi vida hubiese tomado de nuevo el rumbo. He estado saliendo con Valerie, no creí que me recuperaría tan pronto de la muerte de Marta, supongo que no podía quejarme mucho de la muerte de una traidora. En estos momentos estoy en una cena con Val, así le gusta que la llame, me siento muy contento, pretendo darle una noche mágica, así se lo prometí, y así lo haré. Minutos después. De inmediato pude verla regresar del tocador, con su vestido escotado azul, y sus hermosas zapatillas. Pensé en lo afortunado que era de encontrar a alguien como ella. Mira. ¿Ya viste quién viene allí? Volteé con calma, pero inmediatamente, me sentí helado, esa cosa había vuelto, la misma que vi en estación de policía, justo cuando Toby se había ido. Me encontró, pero Valerie la veía con simpatía. ¿Qué no ves quién es? Es Toby. Dile que se siente con nosotros, Toby. No es posible, esa cosa no es Toby. La criatura se acercó a nuestra mesa y nos saludó mientras avanzaba. Tenía el rostro y el cuerpo totalmente negros. En su cuerpo, habían cientos de cortes, con sangre brotando de ellos, conforme se acercaba, estos brotaban más sangre. Una sombra oscura lo rodeaba en su totalidad, e inmediatamente, nos habló. Hace tiempo que no los veía, chicos, en especial a ti. Me alegra encontrarlos por aquí, venía a disculparme contigo. Me volteó a ver a mí, yo solo podía quedarme inmóvil, viéndolo acercar su horrible rostro hacia mí. Quisiera que pudieses perdonarme por la forma en que traicioné nuestras leyes de amistad, me gustaría seguir hablando contigo y volver a como eran las cosas antes. ¿Qué dices? Una vez que dijo esto, la criatura desapareció, y pude ver el rostro sonriente de mi ex amigo. Mis memorias regresaron tras desvanecerse el terror de mi rostro. Mi corazón se llenó de rabia. Ese tipo, Toby el traidor, me pedía perdón. ¿Quieres irte a la mierda? Por favor. No quiero ningún tipo de relación contigo. Desearía nunca haber dicho eso. La criatura regresó, pero esta vez no respondió con la voz de Toby, sino que tomó su voz propia, escuché su susurro. Odia y déjate odiar. Inmediatamente salí corriendo del restaurante despavorido, esa voz me seguía, me preguntaba si esa cosa iba tras de mí, pero no tuve el valor de voltear. Dios mío, ¿por qué me sigues torturando? Basta. Te odio. Odio al mundo entero. 13 de noviembre de 2013. Ha pasado un acontecimiento terrible, que no me puedo borrar de la memoria, lo que sea que me esté persiguiendo, usa mi diario para persuadirme. Sé que él me estaba observando en ese momento, pero debía conservar la cordura, y alejarlo de mí. Esperen, oigo un ruido, parece venir de la cocina, carajo, seguramente es él, no sé cuál será mi reacción, pero debo ser fuerte e ir a ver, pensé. Me dirigí con pasos leves hacia la cocina, esperando que ese hijo de puta no se abalance sobre mí. Pude escuchar gorgoteos, como si hubiese una abertura en el techo, por donde entrase el agua de la lluvia. Ahora la puerta estaba frente a mí, solo tengo que abrirla, y todo estará bien, lo sabía, tenía un buen presentimiento. Error. Pude presenciar el acto más doloroso y aterrador que había visto en mi vida. Colgando sobre el techo de la cocina, había un cadáver completamente desfigurado y maloliente, con mucha sangre a su alrededor. Lo bajé de inmediato, e inmediatamente supe quién era. Ese cuerpo, esa voluptuosidad, y ese cabello no podía ser cierto. Valerie, grité. Grité con todas mis fuerzas abrazando su cuerpo, esta cosa, esta maldita criatura me ha arrebatado a la única persona en la que podía confiar en este asqueroso mundo de mentirosos. Toda mi vida perdió sentido una vez que este evento ocurrió. ¿Por qué? Ya ni en Dios puedo confiar. Te maldigo. A ti. Y a todo el mundo. Nadie más que ustedes son los responsables. Pero hay un cabo suelto. Alguien que estuvo con nosotros antes de que ella se fuese de este mundo. Esa sombra, esa entidad, Toby. 14 de noviembre de 2013. 2:06 am. Está hecho. Ya nada puede detenerme, ahora llegué a la antigua casa de Toby. Me encontré con un panorama sucio y olvidado. La pintura de las paredes se caía a pedazos. El lugar en el que se encontraban los muebles, estaba desolado y ya había varios nidos de arañas. No sé por qué fui allí. Sentí como si una fuerza me llevara a su casa. Pero creo que adiviné. Escuché cómo la puerta se abría y daba paso a Toby, llevaba puesta una chaqueta azul, y sus típicos pantalones entubados. Si lo hubiese visto así antes, me habría reído bastante, pero en cuanto lo vi, mi furia llegó a su punto máximo. ¿Qué haces aquí?
¿Por qué te fuiste así de allí? ¿Dónde estaba Larry? Haces demasiadas preguntas, deberías darme respuestas ya que supongo jeje que tú sabes más que yo. No entiendo. ¿Podrías explicarme? Yo la charla había terminado. Me abalancé sobre él y lo derribé. Empecé a golpear su rostro varias veces. Una vez que vi su rostro sangrando, hice el interrogatorio. No te bastó con Marta, ¿verdad? Tenías que quitármela a ella también, hijo de perra. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste? Déjame vivir en paz. Era tarde, mis golpes había dado sus frutos. Un río de sangre había pintado el suelo de la habitación. Lo había matado. Al traidor, al asesino, mi mejor amigo. Carajo. ¿Qué hice? No sabía lo que me había pasado. Simplemente pasó, esa ira concentrada en mí, simplemente salió a la luz para mostrarse en el mundo y destruir mi vida. Oh mierda, ni él ni nadie tuvieron la culpa, yo soy el único responsable. Ahora él se cierne sobre mí. Sabe que finalmente lo he descubierto. Mis manos manchadas con la sangre de mis seres amados más cercanos. Marta, Valerie, Toby, ellos, yo los maté. Las notas que aparecieron misteriosamente en mi diario ese día las escribí yo. Todo ocurrió a la misma hora. 2:06. La hora en que tuve esa sensación por una rara vez. Esos celos, esa maldad, ese rencor. Violé a Marta, para mostrarle que solo yo era su dueño, y la castigué junto con Toby, pero Valerie, ella solo fue para torturarme acaso. Me ha usado como su títere para alimentarse y realizar sus actos. Aquella figura negra y sombreada, que se encuentra a mi lado susurrando me odia y déjate odiar, pues es de tu rencor y el de los otros, del que obtengo mi alimento.